Ah, t'as pas. A ver, a mí me salen dos puntos. Ah, bueno, claro, porque tendría que ir a hablar con Elo también. Qué importante es eso, sí. Daré por hecho que esto está infestadísimo, ¿no? Y tanto. Curso. Vaya por Dios. Dinero. Mucho dinero.
engañar, el intento es bueno, pero... Bueno, eso no es lo que quería hacer. Pero ocurrió así. Espérate. Porque tu nombre sí que me... tu nombre sí que me suena. Pero no sé de qué. ¡Qué movida! Rookies, lo siento, pero no, el historial se me corta del año pasado y no sé por qué. Pues muy bien, ¿y a ti qué tal? ¿A ti qué tal? O sea, he estado mirando y la última vez que estuviste por aquí tenías COVID. Puedes hacer a la idea de que ha llovido. Pues tío, me alegro. 2023 es el año de la gente que vuelve, ¿eh? Vuelve a casa, vuelve. Por otoño. Ah, vale. Que 2023 está siendo un año que está volviendo todos los toda la peña que estaba antes. O sea, ha vuelto hasta gente de un rollo 2021, 2020, 2019. Que es en plan. ¿De dónde sale? O sea, siempre es algo temporal, obviamente. Porque hay un montón de gente que seguían por otras cosas. Pero siempre mola reencontrar gente de antes, tío. La verdad. O sea, me hace como ilu, ¿sabes? Porque es en plan, coño. ¿Estás solo? Mira, sinceramente, si me vas a ir atacando así, no me preocupa mucho. Yo voy looteando con la calma.
que para el daño que hacéis. Cambios notables, de verdad no ha pasado nada. Pues a ver, te explico. Me piqué haciendo la saga de Assassin's Creed en PC y dije, voy a jugar a algo que me consuma cantidades ingentes de horas y que sepa que en PC va a funcionar bien. Y dije, es Skyrim. Literalmente. Fue así. Y llevamos ya 70-80 horas. Cuando la acabe, iremos a por la saga de Assassin, que vamos por el Unity. Y cuando no nos dará tiempo, pero cuando salga el Mirage, haremos el Mirage de salida. Me la he pasado entera. En directo, además. Sí. Claro, es que ahí está el tema. O sea, tú ten en cuenta que yo vengo de jugar en PlayStation. Ahora mismo estoy en PC, pero yo vengo de jugar en Play. Todos y cada uno de los exclusivos de PlayStation hasta antes del Ragnar, todos los he jugado y están por algún sitio en año y medio que no te veo. No. En este año y medio no me lo he pasado. Me lo pasé cuando salió. En este año y medio hemos hecho mucho roleplay, muchos meses de roleplay. Nos hicimos 3 o 4 sagas completas. Ahora mismo no me acuerdo cuáles, tendré que mirarlas. Jugamos mucho con la gente, en plan... Joder, vete. Un poquito de Minecraft por ahí, un poquito de Roblox por allá... jugamos el Squad... Jugamos... muchas cosas que en un año da para mucho, menos y más cuando no estás con la presión esta de buah, tío, tengo que hacer esto ahora. Esa presión me la voy a autoexigir ahora, a ver cómo sale.
Cuando lo vi solo dije, solo no sé. No te creas, ¿eh? De todo el tiempo que llevo haciendo Twitch, YouTube y demás, me atrevería a decir que es el año que menos he ganado. También por un montón de decisiones bastante tontas que tuve en un pasado. O sea, me pasó exactamente lo mismo que me pasó en su momento. Hacer caso a otra gente cuando yo sé lo que funciona. Ya está. Estuve con una persona y esa persona me quiso recomendar cosas que... que en efecto llegamos a mucha gente, pero gente que yo no quería. Esto fue el año pasado. Y este año pues me ha tocado... Sí. O sea, ante todo intento mantenerme positivo, eso sí. O sea, intento mantenerme positivo porque es lo único que nos queda. Lo que está claro es que mi... ah, por cierto. ¿Qué va? Si donde yo vivo... donde yo vivo es... es una mierda. O sea, hablando claro. Donde yo resido actualmente... debería elegir por completo. Entre abandonar al 100% esto...